Gabriel, ¿cuál es la sensación con la que se van después de este resultado y por sobre todo el rendimiento en varios tramos fuimos superados ampliamente por Argentina? Sí, realmente nos vamos dolidos porque veníamos a buscar el partido como lo habíamos preparado en la semana. Sabemos que Argentina tiene grandes jugadores, jugando local ha demostrado una vez más las capacidades que tienen y bueno, pero por momentos también Paraguay creo que aguantó bien el partido y si bien no pudimos sumar, nos vamos a preparar para lo que viene. Gabriel, buenas noches. Ustedes como grupo, más allá de las indicaciones técnicas, tácticas que les pueda dar el entrenador, también pareciera ser que si Paraguay se anima es un poco más agresivo, muchas veces también se necesita de impronta y de la actitud y la voluntad misma del equipo. ¿Crees que puede ser así también de cara a lo que viene principalmente? Sí, totalmente. El grupo, como dije recién a un compañero tuyo, está bastante bien. Nos vamos muy dolidos, pero tenemos esa mentalidad también que queremos llegar al objetivo con nuestras armas, ahora con lo que el profe también quiere proponer, tratar de adaptarnos lo más rápido posible y ya salir de esto, ¿verdad? Que tenemos muchísimas ganas, pero bueno, hay que seguir trabajando para poder llegar a eso que todos deseamos.